Buenas noches y gracias por acompañarnos en Telediario Estelar en este inicio de semana. Fabricia, ¿cómo estás? Bien, gracias María del Carmen, amigos televidentes, buenas noches. Gracias una vez más por acompañarnos en esta nueva entrega informativa este día lunes. Vamos de inmediato a revisar los titulares. El primer mandatario dejó sin efecto el decreto 883 en el que se eliminó los subsidios a combustibles. Con esta medida se retoman los precios anteriores para las gasolinas extra ecopaís y el diésel. Varios negocios pequeños afectados por las protestas registran pérdidas económicas incalculables. Ban Ecuador ofrece líneas de crédito para atender a los afectados. En Quito, la ciudadanía empezó una minga de limpieza tras las manifestaciones registradas en los últimos días. La capital de los ecuatorianos retoma su ritmo habitual sin inconvenientes. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y dos personas más fueron detenidas esta madrugada. La fiscalía confirmó su captura con fines investigativos por su presunta participación en las protestas de los últimos días. Y en lo internacional, en España, líderes políticos que encabezaron el proceso de independencia de Cataluña en el 2017 fueron condenados a penas de entre 9 y 13 años de prisión. Esto provocó manifestaciones en las principales calles de Barcelona. Y en los deportes, un nuevo nombre se suma como posibilidad para dirigir a la selección ecuatoriana de fútbol. El argentino Santiago Solari, el exdirector técnico del Real Madrid, sería la opción para la tricolor. Preste atención, el primer mandatario dejó sin efecto el decreto 883 en el que se eliminó los subsidios a los combustibles. Así también se anunció la creación de uno nuevo. El valor de la gasolina extra y el diésel se eh, retornarán a sus valores anteriores desde este martes. Tal como el primer mandatario Lenín Moreno acordó en el diálogo con los pueblos indígenas, este lunes, mediante el decreto número 894, dejó sin efecto el 883 del pasado 1 de octubre. El documento contiene dos artículos, una disposición transitoria, una derogatoria y una final. El mandatario señala que de manera inmediata se procederá a la elaboración de un nuevo decreto que permita una política de subsidios de combustibles, con un enfoque integral y que contenga criterios de racionalización, focalización y sectorialización, que precautere que estos no se destinen a beneficio de personas de mayores recursos económicos ni a contrabandistas de combustibles. Así también dispone que hasta la expedición del nuevo decreto ejecutivo se vuelva a los precios establecidos anteriormente. Las estaciones de servicio implementarán estos valores desde el día martes 15 de octubre a las 0 horas. Finalmente, se encarga su ejecución a los ministerios de Economía y Finanzas, de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Petroecuador y la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera. Olga Velasco, Medios Públicos. Mediante un comunicado oficial, la Agencia Nacional de Tránsito informó que convocará de manera inmediata una sesión de directorio con el fin de revisar las resoluciones que fijaron los incrementos del valor de los pasajes en la transportación urbana a nivel nacional. Por el momento, señala el comunicado, se mantienen los valores de los pasajes. Y el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Jaime Vargas, anunció el levantamiento de las movilizaciones y están pendientes a las decisiones del gobierno en torno al decreto 883. Además, añadió que su organización eh, apoyará en una minga en la ciudad de Quito. Nosotros pues hemos dado la disposición a, a todos los dirigentes provinciales para que alcen la medida de hecho. Hemos cumplido la misión, así es que... Tienen que levantar la medida. Así es que estamos trabajando en eso. Y también aquí estamos haciendo mingas pequeñas. Vamos a hacer una minga de trabajo para poder levantar la imagen de, nuestro, de nuestra ciudad que es capital de los ecuatorianos Quito. Como un hecho inédito se considera el acuerdo alcanzado entre el gobierno y el movimiento indígena a criterio de analistas. Según los consultados, el ceder posiciones por un bien mayor como es La Paz fue lo que primó en esta mesa de diálogo. El hecho de sentarse dos sectores con posiciones contrarias ya fue algo para resaltar. No se diga si este encuentro logró un acuerdo. Así lo considera el analista político Mauricio Dalgo, al hablar sobre la reunión entre gobierno y movimiento indígena. Creo que nunca en la historia del Ecuador se había dado un diálogo abierto de esa manera y quizá en Latinoamérica no tenemos un antecedente similar. El diálogo es algo muy importante, es un elemento muy importante dentro de la democracia, y yo creo que el día de ayer fuimos partícipes de, de eso. Pero el diálogo no es simplemente el intercambio de ideas, lo que sucedió ayer fue mucho más que eso, fue una negociación en sí, porque llegamos a un acuerdo al final. Dargo además añade que con este acuerdo el país vuelve a pensar en ganar, luego de 12 días de incertidumbre, donde todos estábamos perdiendo. Tenemos una ventana ahora de diálogo. Y sabemos que podemos solucionar nuestros problemas de una manera diferente, ya no simplemente con imposiciones, sino también con acuerdos. Y esto va a marcar un antes y después de la democracia en el país. En eso concuerda el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, Víctor Húbalva, quien considera que cualquier tema financiero queda de lado al momento de obtener un bien tan preciado como es la paz. O la paz o el decreto. Se fue por lo primero, por la paz. Porque creemos que. A pesar de que nos está afectando económicamente, el presidente ha preferido sacrificar y ver la mejor opción que es la paz. Y que para ello fue fundamental la actuación del jefe de Estado, añade Albán. Creemos que él es un hombre de paz, como él se identificó, un hombre de principios y estamos de acuerdo en lo que hizo y en lo que aceptó. Con este antecedente se espera el texto que reemplace al decreto 883. Alex los Medios Públicos. 20 horas con 11 minutos se encuentra con nosotros el jurista Gabriel Galán Melo, analista político, con quien conversaremos en los siguientes minutos sobre este proceso de diálogo que se ha llevado a cabo y que continúa entre el gobierno nacional encabezado por el presidente de la República y el movimiento indígena en nuestro país. Buenas noches, doctor, gracias por acompañarnos aquí en Telediario. Eh, muy buenas noches y muchísimas gracias la invitación. Bueno, doctor Galán. Eh, en qué medida debemos evaluar este acercamiento que se ha dado entre las autoridades del gobierno y la dirigencia indígena para llegar a acuerdos y finalmente superar estos momentos de crisis que ha vivido el país durante estos últimos días? innegablemente es un paso positivo para la resolución del conflicto que durante estos días nos ha sometido en realidad a un estado de incertidumbre. Uh -huh. eh, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. Ya lo dijo Gandhi, no hay camino para la paz, la paz es el camino. Es decir, más allá de la consecución de la paz, el Ecuador necesita fijar un norte y hay una ausencia de un gran acuerdo nacional para este tipo de toma de decisiones. Y por eso eh, lo, lo prudente, lo aconsejable era tratar de restituir el estado de paz, porque sin paz de por medio no hay camino para la solución del conflicto. Y entiéndase que la paz no puede ser evaluada por la ausencia del conflicto. El conflicto es inevitable, porque el conflicto es un motor de transformación social. Ajá. Pero la paz se mide en la medida en que se tiene la capacidad para gestionar el conflicto. Y eso finalmente se ha evidenciado en este espacio de acercamiento que se ha dado en las últimas horas entre el presidente, sus ministros, los representantes de distintos poderes del Estado y también eh, el, la asistencia de los dirigentes de distintas organizaciones indígenas en el país. Eh, así es, es positivo, se ha dado un primer paso, pero y sin ánimo de ser eh, fatalista, es un muy buen paso pero todavía tenemos que desarrollar aún más eh, pasando por el hecho de llegar a establecer cuál es el norte común Ajá. que nos permita salir de este impasse porque en el proceso de diálogo del día de ayer observamos e incluso lo mencionaron dos fracturas la primera una fractura social y que hay que sanar y ese es el gran reto del gobierno actualmente pero también una fractura de orden bastante práctico eh, que es la fractura de la sostenibilidad presupuestaria. Ajá. Entonces no basta simplemente el tratar de llegar a un acuerdo en medida de incluir a los diferentes sectores en la toma de decisiones que son relevantes para el país, sino que también tenemos que tener la capacidad de abrir nuestro entendimiento, eh, comprender que el Ecuador está pasando <coughs> por, por un periodo difícil. Eh, Parecería que después de 40 años de democracia todavía hemos aprendido bastante poco, pero hay medidas de orden estructural que se tienen que tomar. Y por eso, más allá de que se ha logrado este primer paso, que es tener un entorno de paz, debemos encaminarnos a un entorno de comprensión que vaya guiando este diálogo. ¿Y, y, y acaso no ha habido eh, este ambiente de comprensión en las últimas horas, en los últimos días? Eh, se tiene que ir trabajando, porque el diálogo se ha enmarcado. Hay eh, claramente demandas por parte de un sector, Ajá. ha habido la apertura por parte del gobierno nacional para ir satisfaciendo ese tipo de demandas, pero tenemos que ir a la solución real del conflicto, porque el conflicto no se marca únicamente por la imposición de una medida por parte del gobierno nacional, ¿Y cuál sino es, por ¿cuál la el... necesidad que motivó al gobierno nacional Ajá. tomar esa medida. ¿A qué debe apuntar todos estos acercamientos entre eh, el movimiento indígena, el gobierno? Entendemos que el día de mañana también se instala un proceso de acercamiento. Con la dirigencia de los trabajadores en el país. Finalmente, ¿en qué medida puede beneficiar todo este proceso de diálogo al país? Eh, en la medida en que podemos llegar a un gran acuerdo nacional. Es decir, en la medida en que podamos ir integrando a todos los sectores sociales, se puede ir comprendiendo el porqué de la necesidad de las medidas y se puede ir generando de manera creativa estas medidas, uh -huh. el país va a poder salir hacia adelante y va a poder ya tener un, un horizonte muy bien marcado y definido. Entonces, lo que se ha dado en realidad es importante, se ha abierto el espacio necesario y tenemos ya el contexto indispensable como para llegar a soluciones reales frente al conflicto usted mencionaba muy bien que hay un tema de fractura social que se está viviendo en el país actualmente y también una preocupación que atraviesa por el tema de la sostenibilidad presupuestaria. sin duda hay preocupación por parte de las autoridades frente a ese escenario, ese escenario presupuestario económico que enfrenta actualmente el país que es necesario tener en cuenta de aquí a futuro para que la sociedad en su conjunto finalmente tenga en cuenta que este es un problema que nos afecta a todos y que las autoridades finalmente deben tomar decisiones en torno a esos puntos que son vulnerables actualmente en nuestro país, en la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Lo que es indispensable en la sociedad ecuatoriana en su conjunto es el análisis integral del problema. Uh -huh. Esto no se puede reducir y por eso hay que ser muy claro y hay que cuestionar y criticar algunas lecturas reduccionistas que se han dado al conflicto. No es cuestión de neoliberalismo, no es cuestión de FMI, no es cuestión de socialismo. Hay que tomar medidas estructurales, es decir, es cuestión de encontrar una alternativa para el desarrollo del país y una alternativa que en el proceso sea incluyente, en la que participen todos los sectores sociales, pero que los sectores sociales también se sienten en la mesa con esa capacidad de comprender la necesidad urgente que tiene el que gobierna, uh -huh. porque gobernar no es fácil. Claro, muchas veces dan lecturas simplistas de, y, y piensan que es cuestión de suscribir un papel o tomar una decisión al aire. No es así. Entonces, si ha abierto eh, la posibilidad de diálogo, esperemos que todos los sectores, de manera responsable y de manera razonable, estén dispuestos a ceder. Porque la construcción de un país es una apuesta que la hacemos todos los ecuatorianos y en la que todos tienen que poner el hombro. Doctor Galán, ¿y qué le, qué le genera además esta participación y esta intermediación por parte de los representantes de la Organización de Naciones Unidas en nuestro país y de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana dentro de este proceso de diálogo? Eh, la verdad, que cualquier actor que pueda intervenir y servir de interlocutor para solucionar el conflicto tiene que ser bienvenido. yo creo, al menos en mi calidad de, de ciudadano ecuatoriano, estoy notablemente agradecido por aquello, porque este conflicto. Eh, lamentablemente comenzó a escalar el nivel de violencia en Ecuador. Eh, comenzaron a inmiscuirse un sinnúmero de intereses protervos ya particulares eh, que eh, solo obtienen beneficio en espacios caóticos y eso es lo que muchos buscaron. Gracias a la intervención de estos actores que per me permitieron construir la mesa de diálogo y obviamente gracias a la apertura de los diferentes sectores que se sentaron. Esperemos que esa apertura continúe y que en realidad lleguemos a medidas concretas y medidas reales para dar soluciones de estructurales al país y que no siga siendo eh, una jugarreta simplemente para tapar huecos de momento, para evitar la implosión de algunos problemas eh, sobre todo en este ámbito, las fracturas sociales. ¿Se puede pensar que dentro de este diálogo que ha convocado el gobierno nacional eh, se han presentado ganadores y perdedores? Eh, es bien difícil porque sigue siendo esa una lectura bastante simplista del fenómeno. Yo creo que todos ganamos en la medida en que nos hemos encaminado, porque Ajá. encontramos el camino y es la paz. Así es. Y creo que todos los ciudadanos deberíamos tener claro en que hemos ganado en la medida en que ahora vamos a negociar, discutir o tomar decisiones en contexto de paz. ¿En qué hemos perdido? Bueno, perdimos durante estos 11 días, perdimos mucho, perdimos vidas, perdimos producción, perdimos tranquilidad, perdimos seguridad. Y todavía hay ciertos dejos de ese estado de incertidumbre que precisamente es el reto como ecuatorianos de tratar de corregir. Pero estamos encaminados y uh -huh. eso es lo positivo de todo este proceso, porque cuando se encuentra el camino, en la medida en que uno racionalmente pueda mantenerse en ese camino, pues el resultado es asegurado. Muy bien, muchas gracias, doctor Galán. Muchísimas gracias a ustedes. 20 horas 19 minutos. Agradecemos al jurista Gabriel Galán Meno por ofrecernos su punto de vista sobre este proceso de diálogo que se está llevando a cabo entre las autoridades del Gobierno Nacional encabezado por el Presidente de la República y el movimiento indígena en nuestro país. Entendemos que los diálogos continuarán también con otros sectores con el propósito de superar las diferencias que actualmente se presentan en el país. Vamos a revisar más noticias. Después del acuerdo que se alcanzó entre el gobierno nacional y el sector indígena en el país, finaliza el estado de excepción y el toque de queda. Preste atención. Tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno Nacional y el sector indígena la noche de este último domingo, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General Roque Moreira, informó la mañana de este lunes que finalizó el estado de excepción. Medida que fue tomada por el presidente Lenin Moreno para combatir los actos de violencia y el vandalismo que se registraron durante las manifestaciones en todo el país y para garantizar la movilidad de la ciudadanía ante los bloqueos de calles y vías por parte de transportistas. Además, esta medida facultó al gobierno dotar de custodia adicional a las áreas estratégicas como refinerías, aeropuertos y plantas de generación. Esto para evitar lo ocurrido en la refinería de sucumbíos, donde un grupo de personas relacionadas con un partido político intentaron tomarse sus instalaciones. Este lunes también se anunció la culminación del toque de queda, medida adoptada por el gobierno para regular la movilidad de las personas en zonas comerciales, mercados, centros financieros y económicos ejes y nudos viales, casas de salud, edificios sedes de las funciones del Estado. Esta medida fue adoptada por el primer mandatario debido a los actos violentos que afectaron edificios como el de la Contraloría General del Estado, que resultó incendiada, con daños en su estructura y la pérdida de documentos importantes. Con la eliminación de ambas medidas, las actividades y movilidad de la ciudadanía vuelven de a poco a la normalidad. Por otra parte, hasta el momento las autoridades del Ministerio Ministerio de Defensa y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no han hecho oficial si se va o no a tomar algún tipo de acción legal en contra de las personas que ocasionaron los daños en camiones y tanquetas del Ejército Nacional. En cuanto a la reparación de los daños se conoce que los vehículos se encuentran asegurados. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. En los 11 días que duró el paro, el sector productivo del país registró pérdidas por 2.600 millones de dólares. El sector petrolero también se vio afectado por las protestas registradas en la Amazonía, donde 10 bloques dejaron de operar producto de actos vandálicos que causaron pérdidas por 54 millones de dólares. Locales que fueron. Según representantes del sector productivo del país, el bloqueo de vías y el paro nacional que duró 11 días originó pérdidas por 2.600 millones de dólares a sectores como el industrial, petrolero y exportador. Las pérdidas son mayores en la Sierra Central, en el sector eh, agrícola pérdidas muy fuertes el sector floricultor, el sector del brócoli. Solo en la actividad comercial se registraron pérdidas por 133 millones de dólares por día. Es difícil establecer un monto preciso, pero por ejemplo, usted puede dar cuenta de eso. El comercio en Quito en los últimos días ha estado al 30, al 40% como mucho. Asimismo, el sector industrial registró pérdidas en ventas locales por 30 millones de dólares y más de 8 millones de dólares por día en exportaciones. No solamente en el aspecto logístico, sino también en la parte estrictamente comercial de compra-venta de bienes y servicios. Otro sector afectado fue el de la agricultura y ganadería, que registra pérdidas por 17 millones de dólares en ventas locales y exportaciones. Los reportes del propio sector bananero hablan de que en distintas carreteras estaban bloqueados tanto como 3.000 contenedores hace cuestión de pocas horas. En tanto, el sector florícola reportó pérdidas por 30 millones de dólares por ataques a fincas y flores que no pudieron salir del país por una inusual ola de ataques violentos, en especial a las mujeres. Hemos registrado una pérdida del sector de más de 30 millones. La producción de petróleo también se vio afectada debido a las protestas registradas en la Amazonía, donde 10 bloques petroleros dejaron de operar, lo que ocasionó 54 millones de dólares en pérdidas. Que debería estar eh, produciendo alrededor de 500 mil barriles de petróleo diarios y está produciendo alrededor de 130 mil barriles diarios. Entonces, mire, las pérdidas económicas fuertes. La ventaja en este momento es que ya estamos trabajando. Santiago Tello, medios públicos. Y como se había asegurado, durante los días de manifestaciones se paralizaron 10 campos petroleros en la Amazonía ecuatoriana con pérdidas que superan los 54 millones de dólares. Según Petro Ecuador, más de 903 mil barriles de crudo se dejaron de producir. Fernando Santos Alvite, exministro de Energía, analizó en primera impresión el daño causado al sector. Escuchemos. Pero el daño a la infraestructura petrolera es muy grave. ¿Qué pasó? ¿Por qué falló la seguridad? ¿Por qué hubo este abandono de los campos? Es algo que hay que analizar. Hemos dejado de vender petróleo. Una pérdida. Segunda pérdida, reparar los pozos que pueden estar dañados. Y tercera pérdida, quizás la más grave, es que. Luego de 10 años de ser hostiles a la inversión petrolera, este gobierno ha tratado de atraerla, pero con esto, ¿quién va a venir? Aún no se cuantifican los daños materiales que sufrió la Contraloría General del Estado en su matriz, en Quito, tras el atentado que sufrió como parte de las últimas manifestaciones. Mientras tanto avanzan las investigaciones de este acto delictivo. Así luce el edificio de la Contraloría en Quito consumido por las llamas. El incendio provocado por manifestantes encapuchados causó graves daños en varias etapas de la matriz, tanto en su edificación antigua como en la nueva construcción ubicada en las calles Yaguachi 6 de diciembre. Las áreas comprometidas fueron acordonadas y permanecen resguardadas por la Policía Nacional y Seguridad Privada. Aún no se han registrado pronunciamientos por parte del contralor Pablo Sely sobre a cuánto ascienden las pérdidas materiales tras de este acto de vandalismo. Tan solo se señaló que la información que se guardaba en las oficinas cuenta con los respectivos respaldos digitales. Este lunes, muy temprano, el Cuerpo de Bomberos acudió para realizar una inspección que permita la elaboración del informe técnico, el cual podrá ser adjuntado en la investigación que la Fiscalía realice sobre este acto delictivo. 37 personas fueron detenidas para investigaciones y 14 de ellas recibieron prisión preventiva tras una audiencia en la unidad de flagrancia en Quito. La Contraloría también informó que se atiende con normalidad en las distintas dependencias a nivel nacional. César García, Medios Públicos. Y los dueños de restaurantes y locales comerciales aledaños a la Contraloría General del Estado quedaron en la quiebra por los saqueos y actos vandálicos que se dieron durante este último fin de semana en Quito. Les toca comenzar de cero. Cuantifican sus pérdidas entre 15 mil hasta 50 mil dólares. Cuatro años les tomó levantar este restaurante y en una tarde y noche todo quedó destruido. Este video pudo captar el momento preciso en que los supuestos manifestantes se sacaban todo. Entre algunas cosas, seis tanques de gas, que inclusive uno fue detonado la madrugada de este último domingo en los exteriores de la Asamblea y Contraloría. Al interior del local todo es destrozo. Esto quedó de la cocina. Daños provocados con saña, con maldad. Nada sirve. Los intrusos abruptamente ingresaron por el techo, rompieron candados, ventanas e hicieron su refugio mientras en los exteriores llovían las bombas lacrimógenas. Vladimir, propietario del restaurante El Fogón Quiteño, cuenta con bronca, ira e impotencia, lo que constató cuando fue alertado del saqueo de su restaurante y lo que vivió cuando intentó salvar su negocio, fuente de ingreso de su familia. Me dejan prácticamente en la calle, me dejan en la ruina porque no tengo, ustedes pueden ver, todo está destruido, todo está, se han llevado lo que más han podido. Del área del comedor ni se diga, los televisores que no pudieron sacarse los rompieron, las sillas igual y las mesas otro tanto. No hace falta decir más, ver todo esto angustia a Saskia, esposa de Vladimir y copropietaria del restaurante. Con un préstamo que aún paga, levantó este emprendimiento. Ahora le toca comenzar de cero y con una deuda pendiente. Calcula en más de 15 mil dólares los daños. Yo gano al diario mis empleados. Yo tenía, tengo tres chicos trabajando, tres chicas que son madres solteras y ahora ellas también están sin percibir ningún medio. Piden apoyo, pero a la vez su actual situación económica le impide a Saskia y a su esposo optar por otro préstamo. No sé lo que vamos a hacer, por eso apelo a la sensibilidad de todo el pueblo ecuatoriano, que por favor me ayuden, aunque sea con un dólar. Yo sé que la gente es humana, la gente nos ayuda. Pero el local de Vladimir y Saskia no fue el único que sufrió saqueos. Este local funcionaba como oficina administrativa y bodega de un almacén de bicicletas. Los, entre comillas, manifestantes, forcejearon y rompieron las puertas, se colaron por techos y ventanas y se llevaron más de 100 bicicletas, repuestos y demás implementos. Las pérdidas se calculan en más de 50 mil dólares. Se llevaron todo, absolutamente todo. Nos dejaron cartones, nos dejaron basura, nos dejaron vidrios, escombros, piedras. Gente emprendedora que no tiene miedo a comenzar de nuevo, pero por ahora se preguntan. Quién responde por los daños causados por hordas de sujetos, quienes, a pretexto de estar en las manifestaciones, robaron y causaron daños y destrozos a un patrimonio que eran fuente de ingresos para sus respectivas familias. Javier Ceballos, Medios Públicos. Comerciantes afectados por saqueos durante las manifestaciones continúan recibiendo ayuda por parte de Ban Ecuador a través de créditos directos. En la provincia del Guayas, más de 15 propietarios de negocios pequeños han accedido a préstamos a baja tasa de interés. Este minimarket, ubicado en una gasolinera del cantón Durán, es otro de los negocios que serán reactivados en las próximas horas, tras un crédito otorgado por Fan Ecuador. Nos han ofrecido un préstamo de 10 mil a 5 años y con un valor de 250 mensual, terminando con 180, que es algo pagable. César Morales, quien se dedicaba a la venta de productos para vehículos y quien también resultó afectado por los saqueos, destaca que este tipo de ayuda no solo los beneficia a ellos, sino también a quienes trabajan en sus locales. Hemos tomado la decisión de emprender, estamos luchando para generar algo de empleo, para salir adelante. Bueno, pasó esto, eh, trabajan dos personas conmigo. No existe un monto fijo destinado para este tipo de operaciones. No obstante, para el presidente del directorio de Van Ecuador, se continuarán otorgando de acuerdo a las necesidades de los afectados. Lo que intentamos hacer es que sea lo más rápido eh, posible y no solamente hacerlo nosotros, invitamos también a la banca comercial que. ...que se sume a esta iniciativa. Comerciantes del mercado de la Isla Trinitaria... ...en la Primetral, sur de Guayaquil... ...también accedieron a un financiamiento. Vendo ropa y artículos de, de bazar... ...entonces eso es lo que se alcanzaron a robar... ...pero gracias a Dios llegó ya la policía... ...en esos momentos, no pudieron terminar con el local... ...pero sí nos afectaron. Guasmo Sur ya estamos atendiendo... ...Quito estamos atendiendo, Puyo estamos atendiendo... Riobamba estamos comenzando a atender desde el día de hoy... ...porque estaban la, las oficinas totalmente paralizadas. Cristian Cecilio Arevalo, Medios Públicos. Y en su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Lenín Moreno, se refirió al apoyo que Ban Ecuador ofrece a los propietarios de negocios, quienes se vieron afectados por los desmanes durante las protestas de los últimos días. En su mensaje, el jefe de Estado dijo lo siguiente: De puerta a puerta, de manera inmediata, llega el respaldo del gobierno para quienes fueron víctimas de saqueos. Crédito SOS, tasa del 8,9%, hasta 10 años, plazo. Reactivamos su negocio y emprendimiento en el campo y la ciudad. Mediante un comunicado, la Corporación Eléctrica del Ecuador informó que la Central Hidroeléctrica Pucará, ubicada en San José de Poalo, Cantón Pillaro, en la provincia de Tunguragua, retomó sus operaciones de generación de energía una vez que los dirigentes de las comunidades aledañas abandonaron la casa de máquinas que fue tomada durante las protestas de los últimos días. Luego de inspeccionar la planta y constatar que se encuentra en buen estado, se retomó su operación con una generación de 10 megavatios conforme el requerimiento de la SENACE. La central que al momento se encuentra bajo vigilancia de personal militar puede generar un máximo de 73 megavatios en caso de ser necesario. Ayúdenos a encontrarlo. Armijos de Escudero Anthony Santiago desapareció el 19 de septiembre de 2019 del sector de Puengasí en Quito. Cualquier información comunicarse al 1 54 86. Según las autoridades ecuatorianas, grupos políticos buscaron la desestabilización del gobierno durante las protestas sociales. Durante estos días de protesta, el primer mandatario, Lenín Moreno, diferenció las manifestaciones indígenas y de organizaciones sociales de otros hechos violentos ocurridos en los últimos días en el país. El gobierno nacional hizo una diferenciación entre las protestas sociales lideradas por la dirigencia indígena y otro tipo de acciones como la violencia y el vandalismo. Y lo que consideran fueron intentos de desestabilización del orden democrático promovido por sectores políticos. Recién empezamos a entender la razón por la cual eh, tanto Correa, cuanto Hernández, Pavón y Patiño acudieron prestos a Venezuela, a Caracas, a entrevistarse con el tirano, con el sátrapa que dirige esa nación, pues sin duda alguna allí se marcaron las pautas de cómo de cómo convulsionar el, el país. Otro de los hechos señalado por el jefe de Estado ecuatoriano fue el ataque a la Contraloría General del Estado. Eh, no es casual, Chávez, de, de que de que por primera vez, jamás en la vida una protesta y más aún indígena acudido primero a, a una institución como la Contraloría. Pues ahí están los expedientes, ahí están las investigaciones que hace Contraloría que hacen los funcionarios de Contraloría para detectar las rafacías, la expoliación de los fondos públicos que se hizo durante el gobierno anterior. Entonces, eh, hoy por la mañana también conversé con la eh, señora fiscal y también me dijo que estaban intentando rodear fiscalía. Ahí está la razón fundamental. Mientras la ministra de Gobierno, María Paula Romo, sostuvo que el intento de desestabilización fue claro cuando, por ejemplo, 6.000 personas trataron de tomarse un cuartel militar en la capital. La Balvina es un cuartel militar en donde se encuentra material bélico, es un cuartel militar en donde hay armas, es un cuartel militar en donde hay helicópteros y ayer más o menos 600 personas atacaron ese cuartel militar. Quiero de nuevo llamar la atención sobre lo inusual, sobre lo atípico de estos hechos, lo atípico de que una manifestación pretenda provocar un enfrentamiento en un cuartel militar. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. En Quito, personal de la Fiscalía y Policía Nacional allanaron esta madrugada el domicilio de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, quien actualmente se encuentra detenida con dos personas más con fines investigativos. Similar procedimiento se cumplió en la vivienda del ex asambleísta Virgilio Hernández. De inmediato tenemos un informe. El allanamiento en la casa de la prefecta de Pichincha se realizó en horas de la madrugada. En la cuenta de Twitter de la Fiscalía... Consta lo siguiente. Tras investigaciones de Fiscalía EC con apoyo de Policía Ecuador, fueron detenidos Paola P, Cristian G y Pablo D. En los allanamientos se levantaron indicios como equipos tecnológicos, teléfonos, sustancias sujetas a fiscalización y documentación. Posteriormente, la funcionaria fue trasladada a la unidad de flagrancia, ubicada en la 9 de octubre y patria en el centro de Quito, para la realización de un examen médico, elaboración del parte policial y fotografías. Y a las 9:42 de la mañana, la fiscalía informó que junto a la policía allanaba la casa del ex asambleísta Virgilio H, se levantaron indicios como dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y otros elementos. En días pasados, Virgilio Hernández a través de sus redes sociales hizo un llamado a la resistencia y que se exija a las autoridades en juntas populares una salida constitucional a la crisis. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Y la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, junto a otras dos personas, permanecen detenidas en la unidad de flagrancia en Quito con fines investigativos, tras los allanamientos efectuados la madrugada de este lunes a sus domicilios. Las autoridades de gobierno en varias ocasiones acusaron a Pavón como una de las presuntas instigadoras de las manifestaciones que terminaron en violencia y saqueos. Se prevé que en las próximas horas se efectúe la audiencia de formulación de cargos en donde se conocerán los elementos que posee Fiscalía en su contra y el delito por el que sería procesada. La diligencia se efectuará en la Corte Provincial. Además, este fin de semana la Fiscalía General del Estado dictó prisión preventiva en contra de Alexandra Arce. La exalcaldesa de Durán está acusada por supuesto delito de asociación ilícita. La madrugada de este lunes, durante la audiencia de formulación de cargos contra la exalcaldesa de Durán, Alexandra Arce y Erika MM, la jueza Andrea Patiño dictó prisión preventiva por presunto delito de asociación ilícita. Según las autoridades, habría participado en la paralización de servicios, rebelión y discordia durante las manifestaciones en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles. En su domicilio se incautó computadoras y celulares, conforme al artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal sobre Terrorismo, la persona que individualmente o formando asociaciones armadas provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos, será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Mariuxi, buen año, medios públicos. Y se difirió la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra el exministro Iván Espinel por el presunto delito de enriquecimiento ilícito previsto para este lunes en la unidad judicial Albán Borja de Guayaquil, debido a que el fiscal Gustavo Benítez no pudo trasladarse desde Quito por las irregularidades en el transporte aéreo. El pasado 1 de octubre se suspendió por novena ocasión la diligencia, luego de que se designara al juez Jorge Martínez y se expulsara a dos magistrados para investigar. Sus actuaciones en este caso. Spinel cumple una pena privativa de libertad de 10 años por lavado de activos. La audiencia por enriquecimiento ilícito se fijó para el martes 22 de octubre. atención, el Ministerio de Educación informó a través de un comunicado que las actividades académicas se retoman este martes 15 de octubre en todas las instituciones educativas fiscales, particulares y municipales y fiscomisionales en todo el país. De igual forma, los conservatorios e institutos técnicos y tecnológicos superiores a escala nacional retomarán sus actividades este martes 15 en todas sus jornadas, según lo indicado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación CENESITA. Y la gran minga por amor a Quito comenzó con la participación de los funcionarios del municipio de la ciudad, estudiantes y ciudadanos que viven en la carita de Dios. Todos sumaron esfuerzos para remover escombros y limpiar los espacios que resultaron afectados durante las manifestaciones. Como en la leyenda de Cantuña, cientos de capitalinos se autoconvocaron para devolverle la luz y la belleza a la capital. Escobas, maquinaria, manos voluntarias, todos unidos en la minga por el amor a Quito está en el corazón de todos los ciudadanos, eh, si es que nos pueden ayudar haciendo sus mingas en los barrios. El sector del parque del arbolito y sus alrededores es el punto más afectado tras 12 días de manifestaciones. El municipio dispuso que sus 20 mil funcionarios salgan a las calles para colaborar en los trabajos de limpieza. Que nos levantemos de esta minga una vez que Quito esté limpio y esté digno para vivir. Estudiantes de varios colegios, sin importar que aún no pueden retornar a las aulas, prefirieron levantarse temprano y concurrir a los exteriores de la Contraloría para levantar llantas, alambres y la cantidad de basura que dejó este episodio oscuro en la historia de la carita de Dios. Es la ciudad de todos, así como mucha gente se une para hacer esto, para protestar, nosotros ahora también tenemos que unirnos para dejar limpio nuestro quito. La empresa de obras públicas del municipio realizó una evaluación preliminar de las pérdidas económicas en cuanto al asfalto, bordillos, semáforos y calzadas. Estábamos en un millón de dólares, nosotros estamos actualizando. Estamos haciendo una valoración de los daños. Esperan que en el tiempo de una semana se pueda dejar a Quito, como siempre. Vamos a, vamos a colocar nuevo y vamos a reutilizar lo que se pueda de, de, de adoquines, de veredas. Es importante conocer que con la normalidad de la ciudad, el día martes se retoma la restricción vehicular de lo hoy no circula con las placas 3 y 4. Hasta el día de hoy está suspendido, el día de mañana se reactiva. Con espontaneidad, la Minga recibió a ciudadanos patriotas que sin ninguna obligación se sumaron a esta tarea. Los estudiantes están aquí, van a venir a reunirse aquí para poder hacer una limpieza y así todo, todos vengamos acá y pongamos un granito de arena y hacer la limpieza de la ciudad. Las imágenes de la destrucción solo quedarán grabadas en la memoria. Mañana Quito volverá a ser la luz de América, de la mano de quienes habitan en la capital de los ecuatorianos, quienes en las calles están, pero para reconstruir y dar esperanza. César García, Medios Públicos. Y regresa a la normalidad el abastecimiento de productos en los mercados mayoristas de Quito y Guayaquil. Las carreteras despejadas han permitido que los camiones ingresen a las plataformas mientras los operativos se intensifican para evitar la especulación. Carmen Chamorro está optimista de que las ventas aumenten en estos días. Asegura que de a poco regresa todo a la normalidad. Perdió dinero porque los quintales de papa no llegaron a tiempo por el cierre de carreteras. Si quiere unos 2 mil dólares. En 50 sacos que tiene en su local perderá por la comercialización de cada uno al menos 6 dólares. Ya 36 dólares y hoy día estoy dando a 3. Papa Blanca. De a 24 dólares y a dar a lo que está hoy día, pues, porque es un producto perecible. Ella es parte de los 1.400 comerciantes regularizados del mercado mayorista del sur de Quito, divididos en cinco áreas. Otra de las zonas afectadas fue la de verduras, frutas y legumbres. Aquí se abastecen 42 ferias, mercados y plazas de la capital de los ecuatorianos. La administración flexibilizó los horarios para la entrada de camiones. Todo el mercado se está abasteciendo durante todo el día. No tenemos restricción alguna en el sector de abastos. No hubo complicaciones. Estamos abastecidos y hoy día entró más producto. Ya se respira un aire más tranquilo. El mercado este lunes se abasteció en un 40%. Abrió sus puertas en su horario normal. En las próximas horas se espera el arribo de más mercadería. Los comerciantes se preparan para el día de feria. El mercado está abierto prácticamente 24 horas. Tenemos desde la madrugada que vienen vienen los mayoristas. En Guayaquil, en el Mercado de Transferencia de Víveres, lució así, lleno de color y formas que tienen los productos que provienen de la serranía ecuatoriana. Los precios ya Cómodo, ha bajado un poquito. La zanahoria, la papa y la cebolla tuvieron variaciones en sus precios por la distribución por las protestas. La papa la compramos una la libra a un dólar, pero hoy día está a 25 centavos. Lo que en es naranjilla está a 8 por un dólar. En los mercados, la intendencia y comisaría de policía intensifican los operativos de control de precios y verifican que se respete la tabla establecida para evitar especulaciones. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Y vamos con la información internacional. En España, varias protestas se registraron en Barcelona una vez que se conoció la sentencia contra los líderes políticos que encabezaron el proceso de independencia de Cataluña en el año 2017. Los políticos se enfrentarán penas de entre 9 y 13 años de prisión. El Tribunal Supremo Español impuso penas de entre 9 y 13 años de cárcel para nueve líderes independentistas catalanes por los delitos de sedición, malversación y desobediencia, entre otros. Los políticos sentenciados impulsaron el referéndum que en 2017 declaró la independencia de Cataluña. Al respecto, Pedro Sánchez, jefe del gobierno español, recalcó que el proceso judicial tuvo lugar con plenas garantías y absoluta transparencia. Y como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Sin embargo, tras conocer la sentencia, cientos de manifestantes salieron a las calles de Barcelona a exigir la liberación de los condenados, mientras que desde su exilio en Bélgica, el expresidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, calificó el fallo como venganza. La sentencia del Tribunal Supremo contra los miembros del Gobierno, del Parlamento y de las entidades sociales más importantes de Cataluña confirma la estrategia de la represión y la venganza. Algo en lo que coincidió Kim Torra, actual presidente de la generalidad, quien además tildó el fallo como injusto y antidemocrático. Y porque forma parte de un juicio político y de una campaña de acción legal contra el derecho a la autodeterminación de Cataluña y contra el movimiento independentista. Horas después del veredicto, la Fiscalía Española solicitó la reactivación de las órdenes internacionales y europeas de detención contra los siete líderes independentistas que se encuentran prófugos, entre ellos Puigdemont, Pacurbina, medios públicos. Y en Japón sube a 56 el número de víctimas tras el paso del tifón Ajibis el pasado sábado por la noche. La tormenta tocó tierra procedente del Pacífico con vientos de casi 200 kilómetros por hora, acompañados de lluvias intensas que afectaron a 36 de los 47 departamentos del país. El fenómeno natural provocó la crecida y desbordamiento de ríos. Hasta el momento son más de 200 heridos, mientras que varios equipos continúan con los trabajos de rescate. Realizamos Telediario Estelar, como siempre, gracias por habernos acompañado y que disfruten de una agradable noche.